Hola, ¿qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Yo soy Alejandro. Yo soy Frank. Y nosotros somos Leyenda Z. El día de hoy, Alejandro, trae un nuevo corte de cabello. Sí, sí. Veanlo, qué guapo es. ¿Qué te dicen en tu casa? Qué guapo es. No te metas en mi vida. No, el día de hoy vamos a hacer... Pasa lo típico, ¿no? Que cuando te cortas el cabello llega alguien y te dice, ¡ah, te cortaste el pelo! Y le dices, no, pendejo, me creció la cabeza. Es correcto, güey. Uh-huh. Cosas que solo se dicen en México. Bueno, hoy vamos a hacer Full Power. Esperemos que salgan, ¿no? Vamos a esperar que sí. Eso sí, vamos a hacer el nuevo Super Power Road. Ajá, así es, Super Power Road de Full Power, como lo de pueden full ver. Full Power. Es el quinto que estamos haciendo. Es el quinto, así es, sí, sí, entonces, sí, señor. Es un evento pesado, la verdad es muy, muy, muy pesado. Pero muy pesado. Pero muy pesado. Pero muy, 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 muy pesado. ¿Qué tal si muy pesado? Es muy pesado. Pero se van a divertir, muchachos. Entonces, o van a sufrir, una de dos. Si no es Chana, es Juana, güey. Exacto, y si no, la banana, ¿no? Gano su hermana. ¿O cómo era? No sé, güey. Algo así era. Aquí tuve la gran ventaja de que casi todos los ataques fueron al inicio y viene. A mí también, de hecho. Freezer. A mí exactamente igual. ¿Sí? Nada más en vez de Android 21, me tocó el Full Power, el líder. ¿El y mira los dos superataques al Freezer, yes. Eso, y no usé item, bien. Entonces, yes. Ah, yo tampoco usé item. Ah, bueno, pues ahorita te van a matar, güey. Seguro. No, vea, esta niña se va a encargar de bajar ataque y defensa. Eso está chingón. Bueno, un poquito hablando del evento. El evento. Está culero, la verdad, muchachos. Está culero el evento. No es un evento fácil porque es de los pocos eventos que tiene uno de cada tipo. Y no tiene como muchos enemigos, siempre son dos. Entonces, tenemos uno de cada tipo y se repite físico en al final de la pelea. Entonces es un evento muy pesado, la verdad. Muy pesado. Pero es pasable. O sea, no debería haber ningún problema a la hora de. No deberían tener problemas, muchachos. Así ninguno. Es. Ningún problema. No. A menos que tengan muy malas unidades. Sí. O a menos que se vean como cosas bien raras, ¿no? Sí. Eso dicen. Eso dicen por ahí. Eso dicen. Pero, pues un poquito la recomendación que les damos. Está medio raro nuestros equipos en este caso, como pueden ver a lo largo de las rotaciones. Porque no es ni 100% full power, ni los líderes son como full power, ¿no? No sí, es el Goku. Entonces, en este caso le apuntamos un poquito a Movie Boss, full power, pero raro, ¿no? Una de las unidades cruciales que hace esto muy fácil es el Golden Freezer de agilidad. Porque tanquea absolutamente todo. 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 Todo, todo. Titi. El tanque Titi. Es. Sí, sí, sí. Todo. Y. Aparte de eso, el 21. Sin duda alguna, los dos son como la parte esencial de este Super Bowl. ¿Por qué 21? Porque 21, aparte de curarnos, nos va a dar la posibilidad de bajar ataque y defensa. Cosa que nos va a evitar usar muchos items, ¿no? Así es. Entonces, le recomendamos eso. También, pues, llévense un equipo semicampechano. O, pues, tirándole a un cierto. O sea, como, por ejemplo, yo llevo mucha agilidad. Digo, mucho intelecto. ¿Tú llevas mucho intelecto? Porque es bien inteligente, ¿no? Correcto, y al final es físico, entonces. Es correcto. Es correcto. No, pero más allá de eso, me llevo al CLLR, me llevo a Cell Extreme C. 21, en general, es como lo mismo que habíamos platicado de Transformation Boost. Que es básicamente una rotación curarse y también como Androids, que será 21 y Cell y todos esos. Así es. Y la otra rotación es meramente para tanquear más o menos, ¿no? Entonces. Para el tanking, como dicen. Ajá, sí. El sí. Tanking. Así es. Ay, 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 ay. ¿Por qué tenemos problemas, Ordon? Porque hay tres ataques que le van a dar a Goku. Ajá. Uh-huh. Y no sé si me conviene que esos tres ataques le den a Goku. Pues yo creo que sí le conviene, ¿no? Sí, que se los den, ¿no? Sí, hay que ver por el bien, bien común. Por el... Ay, espérate, no. Bueno. ¿No? No. ¿No? La cagué. Bastante.
Se te olvidó el item, mijito. Sí, le, ajá, sí. Te dije antes de salir de la el casa que te trajeras tu suéter. Justo el item fue cuando dije, ah, ya le puché y no le puse. Bueno, no pasa nada, ahorita reinicio. O no, sí. Sí, vas a reiniciar. Yo dije, igual y la liberas, no creo. Te compliquere. Sí, no. También, por ejemplo, Gohan de agilidad es una gran opción porque estaquea defensa en superataque. Uh-huh. Entonces, ya después de varias rondas empieza a tanquear por dos dígitos ataques normales, ¿no? Ay, hubieras esquivado y la librábamos, amigo. Pero bueno. De hecho, sí. Cuando las cartas no hacen lo que tienen que hacer, todo se complica. La verdad, sí. Pero un poquito la idea de este evento es eso. Yo le recomiendo en este caso que maten primero al con el que tienen ventaja, tipo. Por ejemplo, en este caso, pues es Yamcha, ¿no? Pinche Yamcha y todo culero. Todo culero. Quedó Yamcha, pero por ejemplo, Tenshinhan es un poquito más fácil en mi caso. Como que le van campechando en la segunda stage es Goten, Trunks y Gohan. Entonces, pues ahí ustedes decidan si. Sí, pues sí, o pues no, sí, ¿no? Pues no. Yo generalmente me voy por Goten y Trunks, que son tech, y ya después me voy con Gohan, bajando el ataque y pues curándome, ¿no? Sí. Porque porque puedo, ¿no? Curarte es bueno. Curarme es bueno. Sí, señores. Ustedes, muchachos, ¿cómo van con los Super Power Roads? ¿Ya acabaron todos? ¿Les falta alguno? Hemos estado siguiendo las recomendaciones de un par de ustedes que nos dicen cuáles quieren que hagamos. De hecho, creo que por ahí nos habían pedido Fichu Saga, ¿no? Sí, en algún punto. Yo creo que ese, de hecho, va a ser de los últimos. Sí. Pues que vamos a grabar porque los otros. Por ejemplo, ya en Form mucha gente no sabe qué chingados hacer. Ajá. Entonces queremos que esa guía. Future Saga, si tienes un líder y más o menos si tienes qué, no es tan difícil. ¿No? Así es. Pero Full Power, por ejemplo, está culero. O sea. Full Power está muy culero, de hecho. Muy, muy culero, la verdad. Pero, crean, muchachos, crean. Ustedes pueden, muchachos. Crean en que van a perder. No, y bueno, como pueden ver también, por ejemplo, dejé que me pegara el Shinhan para que Cell se transformara y me recuperara toda la vida, ¿no? Entonces ya no gasté un item ahí. Y pues seguimos, ¿no? Y seguimos con esto. Uh-huh. Yo ya tuve que usar un item de vida porque. Pues estaba un poquito aquí compliquero. Uh-huh. Pero. Ay, pero esto vamos está, bien. Esto no está tan padre, pero sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Mira, pues muchos ataques van al inicio. Ajá. Para Freezer, ¿no? Eso está chido. Pero un chingo también van al final. En medio no hay nada, güey. Ok. No, entonces, no, a ver si hace counter este güey. O sea, ay, vamos a dejarle el ataque a. Sí, a Videl, ¿por qué no? Y pues vamos a chingarnos a Goten y Trunks, como les prometí, les dije y les afirmo. Claro, porque aparte traes varios Intels, entonces también te ayuda eso. Correcto. Claro, traigo claro. Dos Intels, de hecho. Dos Intels. O sea, de todo traigo campechando, excepto Intel. Intel tengo dos, ¿no? Muy pero bien. Pues uno es Cell, el otro es Freezer, entonces. Como que. Mira, aquí justo quedó chido. Justo al revés de como te había tocado a ti. Ok. Counter. Yay, lo hice bien. ¿Lo hiciste bien? Sí, lo hice bien. Ay, no me peguen tan feo. Bueno, no está tan feo, 20. 20 no es mucho. ¿20? Bueno, no. ¿No? No es tanto. Bueno. Ah, que nomás no se está pudiendo hacer las cosas chidas es este Cell. Que ¿por? Me preocupa. Pues porque no están alcanzando los. ¿Las orbes? Las key spheres, ajá, las esferas de ki. Eso es un pedo. Muchachos, si tienen problemas de ki, vayan con su chamán más cercano. ¿No? Con su chamán más cercano. No, si tienen problemas de ki en el juego, yo les recomiendo que se metan a eventos gratis para ver diferentes situaciones de orbes y ver cómo bajan. Es algo importantísimo porque luego dices, va a bajar así, güey. No bajó así, carajo. Entonces sí. Yo les recomiendo eso. Estoy de acuerdo. Ay, no. No, otra vez no. No, otra vez no. Ay, es que. Man, no está tan mal. No estuvo tan mal. Estuvo pesado, pero no tan mal. Ah, bueno. Solo que, claro, ya no sirve aquí. Ya no sirve. ¡Freezer! ¡Freezer! ¡Detente, Freezer!
Por cierto, muchachos, les tengo una confesión. Tal vez a muchos no les guste. Oh, Dios mío, ¿qué? Tengo un nuevo juego favorito. Alejandro nos ha cambiado. Sí. Ha cambiado todo lo que sabemos y nos gusta de... Por el cosmos. De bueno, Dragon Ball. Empecé a jugar por... Saint Seiya. ¡Saint Seiya! La neta, si son fans de Saint Seiya, la neta está muy chido el juego. Las arenas están rifadas. Hay un chingo de cosas que hacer. No sé, es raro. Es raro. Goku, sí, Dragon Ball. Este canal es de Dragon Ball. Pero... Tal vez luego Alejandro haga su canal propio. De hecho, ya me lo recomendaron. Porque ahorita no hay nada del juego. Ni Wikia. Dos cuates de Libero. Y fue como de nada. Ay, no, me voy a morir. Me morí. Ya por eso juego Saint Seiya. Bueno, no, podemos si quieres. Te echo la mano. No, te echo la mano para que hagas tu canal de Saint Seiya, güey. No, me parece mal, ¿no? Yo te lo edito. Para que sí salgan, güey. No, ya, si me dedicara tiempo completo a YouTube, sí, pero no. Sí, pero no. Pero, o sea, si fuera el caso, sí, pero no. Y Broly se pone bien loco. Y bien, lo mata. Bien loca, sí. ¡Ay, perra! ¡Ay, perra! ¡Oh, joven Broly! Alguien acaba de matar a su padre. Y el único güey al lado de él es el Freezer. Es como, sí. Te mamaste, güey. Pues al parecer Frank sigue enfermo, ¿no? Nah, yo nomás traigo tos, es lo bueno. Okay, solo es tos. Está enfermo. Okay. Yo nunca dije de gripa. Ay, no. Ay, ¿por qué no? Ay, está manchando seguita. Pero. Pues como pueden ver, es un stage bien muy pesado. Ya pues ya nos matando a los dos una vez. Sí. Pero es pasable, ¿no? Pues ya es obvio, ¿no? Si no, ¿para qué sacar en un evento impasable? Claro, ¿verdad? Claro, de yo acuerdo. Todo pendejo. Totalmente the court. A ver. Eso, no te echas super ataque, güey. Eso es lo que tienes que hacer, güey. O sea, y yo sigo teniendo problemas de Kiss Fears con... Con Cell, güey. ¿Neta? Sí, nomás no he hecho... En todo lo que he jugado, no he hecho un solo superataque, güey. ¡Wow! Ajá, es como de... ¡Pobre, pero wey! ¿Con qué Cell? Con... El Tech. Ah. Pues es lo único que tengo, güey. Ah, sí, ¿verdad? Bueno, tengo el LR físico, pero... Pero no, ese no. ¿No te cae? No, pues no tiene muy buena defensa, que digamos. Sí, y sin la combinación como de los demás androides, no aplica. Ok, pues yo como no lo tengo. ¡No! Ah, bueno, no. No es ventaja de tipo. No, pero no lo fue mal. No estuvo tan cool ahí. Ay, este Freezer otra vez no jala. Chinga. ¿A dónde quieres que jale? Pues a donde caiga, güey, pero que lo haga chido. A ver. Pero bueno, es un poquito, ya digo, ya ver la idea del evento es perder y perder. No es cierto. Como se pueden dar cuenta, lo que queremos aquí es que vean cómo perdemos. Está feo el evento. Hemos de confesar. Pero tiene un poquito de suerte, la verdad no está tan mal, ¿no? Sí, o sea, se puede. Complicar, pero se puede. Muy complicado. Ah, ya mátate, pinche Tenshinhan, date un tiro. ¡No! Date un tiro. Ah, no, pero pinche ahí va. Yamcha, güey, el héroe de Dragon Ball, güey. Hijo de puta, güey. Yo les voy a confesar, muchachos. Mi tos, ahí sigue. Pero ya me siento bien. Me siento chido. No mames. ¿Sí? Oh, no mames. Freezer de agilidad. En uno de 10, güey. Mató a Tenshinhan. Con un normal, no un super, güey. Qué cagado. Chal. Estos güeyes se la pasan fusionándose, qué pedo, pinches vatos. Puta, y aparte de ese güey, chal. Meh. A ver. No estuvo tan pinche. Ok, a ver. Si me llegan a pegar feo, es su culpa. No, no es cierto. Si me llegan a pegar, pues ya me curo con el item. Con la transformación de Cell. ¿Cómo les ha ido en esta celebración? La verdad, yo creo que.
Las tres semanas de celebración que van, ajá, estuvieron muy chidas. O sea, sí hubo un hype, hubo muchas stones, hubo un chingo de cosas que hacer. Pero ya ahorita estamos como en el punto de bajo, ¿no? De, ay, ¿ahora qué va a salir? No, ¿y ahora qué hacemos? Sí, literal, o sea, no sé. Como que a Dokkan le falla eso. Que de pronto tiene como temporadas apagadas. Uh-huh. Sí, y aparte todas culeras, así como de, ay, el evento de los Gran Saiyaman otra vez, güey. El evento de los Gran Saiyaman. Qué padre, güey. Sí, de pronto hay eventos que dices, ay, güey, ya cámbiale. Sí. Cámbiale un poco. Sí, la verdad, Dokkan debería aprender de Sensei ya, güey. De hecho, llevas jugando 3 días, ¿no? Mames. Dos días. No me insultes, güey. Cuidado. Ah. Aguanta, pendejo, no, aguanta. Pero creo yo que en general los jueguitos que han sacado de este estilo, no como Dokkan, pero estilo el de Pokémon, ¿no? El de Duel no sé qué, o el de Yu-Gi-Oh, o el de Sensei. Ya me morí otra vez. No hay pedo, güey. Maldita sea. En el primer stage. Este pues es un video de platiquita, ¿no? Sí, es un video donde estamos contando. Este. Muchachos, quiero decirles. Hoy es martes. Todo el día. Sí, muy bien. Muchachos, les voy a decir. El día de hoy debe estar subiendo a tiendas. Ahora sí, por fin completa como debe de estar. Sí. Mi aplicación. Petaholics. Esto es una red social para mascotas. Y en la cual se van a poder divertir muchísimo. La verdad sí, está muy padre. Porque yo lo probé y me cambió la vida, hermano. Okay. Dios mío. No, la verdad está padre la aplicación. Tiene un chingo de cosas. Si tienen animales, es como una gran herramienta, la verdad, para pues, subir sus fotos, para buscar veterinarios, para muchas cosas, ¿no? O sea, recomiendo 9 de 10. Sí. El 1 es por Frank. Si la descargan, si la descargan, bueno, va a estar obviamente en las tiendas de Android, en las tiendas de iPhone. Uh-huh. Si las descargan y me quieren regalar 5 estrellas, un buen comentario por ahí, se los agradeceré muchísimo. Muchísimo. La verdad es que sí ayudan mucho, o sea, ahora sí que los malos comentarios siempre te dan un poco en la madre como uh-huh. en status, pero si me echen la mano con 5 estrellitas, un comentario, y si llegan a tener dudas de qué pedo con la app o si algo se les llega a trabar o algo así, escríbanme aquí en los comentarios, así de, güey, no mames, tu aplicación me pasó esto, y es como, ah, no mames, no te preocupes, amigo. Ya próximamente haremos un tutorial de Petaholics. Así de, esta es la mecánica. Este gatito, si lo ponen de líder. Este gatito, si lo pones de líder, a huevo. Sí puede ser, ¿eh? Podría ser. Puede ser, sí. ¿Te late? Sí, vamos. No, pero la hora de descargarla, me vas a dejar el link aquí abajo para Android y para iOS, muchachos. Así es. Y aparte de todo, ¡ahorren! No, ni a la mitad, puta madre. Claro, se tienen que aventar el superataque contra este cabrón. Pues tú, ¿Cómo vas tú? Bien. Yo soy el MVP de este canal. La esperanza del canal, güey. No, bien. Ahí va, güey. Como pueden ver, Full Power es como de los más culés que hay. Sí, está pesado, está de hueva, no es divertido. Android a mí me divierte, Giant Form me divierte, que es el siguiente que van a ver, Giant Form. Spoiler alert. La verdad está súper divertido. No mames, no tengo unidades de Giant Form. Claro que sí, güey, no te diste cuenta, güey. Solo no sabes jugar, güey. Por supuesto que la tienes, solamente. Híjole, ¿cómo te lo explico de una manera sencilla y bonita? Pero sí es pesado este stage. Yo les recomiendo. La primera vez que yo lo pasé, de hecho, fue entre Goku's Family y Sibling Bond. Llevaba un Gohan y Goten LR de ambos. Entonces así como que estacaba defensa. El último stage estaba medio pesado, pero se aventaron buenos críticos, hicieron lo que debían y salió, ¿no? Ok. Luego lo pasé con este equipo. Y luego lo pasé. No, lo pasé antes con. ¿Con qué equipo lo pasé? Con el equipo. Con. Hay un estilo movie boss raro. O
sea, con, no sé, como raro. Uh-huh. Antes de que tuvieras al Cell. Ajá, antes de que tuviera el Cell y luego ya con el Cell. Que sí ayuda mucho la parte de curarse y aparte, pues, su active skill ayuda mucho. Pero. Este... No, vamos a tanquear. No hay que cagarla. No. Cagarla solo es de pendejos. Sí. Y la cagué. Ok. Entonces, nada, no voy a usar un item a la verga, güey. A ver, a la chingada, güey. Ya no quiero, güey. Ah, bueno, Dokkan, ok. Va, juega. Sí, sí va a picar. Es que chido. Quería bajarle el ataque y la defensa a Gohan y Videl. Pero pues le había dado al otro porque tenía ventaja. Dije, ah, lo va a matar, güey. Pero dejé a Broly en la última slot y tiene desventaja. Entonces okay. Esto le baja el ataque y la defensa a los dos. Entonces, bueno, ok. Bien, menos mal. Este... Es las ventajas, hay que... Acuérdense, hay, uh-huh, que, uh-huh, hay que ver cómo le hacen. Correcto. Para pues, eso. Tienen que no ser yo y estar pendiente. De preferencia. Eso. Pero, pues esa es la idea un poquito de este stage. No es difícil, la verdad. No es algo que digas, puta, no mames, no puedo. Me va a morir. Exacto, me va a morir. No, la verdad no está tan pesado, pero sí tienen que tener tardadito, cautela. Tardadito, tardadito. Pues la cautela de ciertas unidades. El Freezer Tech, la verdad, como que cayó de mi virtud hace mucho tiempo. Porque siempre en estos roads te está tanqueando por 20. Y eso se te va acumulando al punto en donde dices, güey, ya me mataron. O tuve que usar un item a la idiota, ¿no? Entonces... Sí, te entiendo. Usan el de agilidad, ¿no? Por ejemplo. Esto, voy a usar esto y te mueres aquí. Adiós, Popom. Este, y bueno, y en general llévense el equipo más cómodo que tengan, que pueda tanquear bien y que pueda sacar un buen daño. En este caso, que es Full Power, Civil Bond funciona, un equipo de puros villanos, o sea, tienen varias opciones. No lo vi venir. ¿No? No, le bajaron por 80, güey. Claro, güey, es como casi 80, güey. No, ¿ya llevas el último? Ya, güey. Ah, qué bueno. Ya, esto va a acabar al fin, güey, no es cierto. A ver. Tío, aquí tomé una mala decisión. De no usar item. Pero, bueno, ya ni pedo, güey. Me encanta cómo te desilusionas. Como de la vida, ¿no? y yo solo, güey. Ah, no, bueno, ya ni pedo, ya que le hago, güey. Y vamos a bajarle el ataque al físico, sí. Sí. Porque aparte te da ventaja de tipo, hace un poco más de daño. Y ese güey le da la madera a casi todo el equipo. Entonces, vamos por ese güey. En general, las habilidades de bajar ataque, yo les recomiendo que le bajen siempre al que tienen más pedo. O sea, si tienen, por ejemplo, un equipo muy lleno de agilidad y les va contra un tech, ese güey, al tech, bájenle el ataque. Uh-huh. Porque si le bajan al otro, pues sí, o sea, no está chido, pero les pega más feo. Claro. ¿No? Sí, hay que tener siempre cuidado con eso. Siempre péguenle, bajen el ataque a quien, o quien pegue más veces, o el que tenga más vida y va a estar así de, no mames, güey. O como dice Alejandro, ¿no? El que les va a bajar a ustedes más vida. Sí, sí. Sí, señor. Sí. Muy importante. Muy importante. Importantísimo. ¿Qué pendejo? Nada, que estamos bien pendejos, güey. O sea, sí, güey, pero pues ya que le hacemos. ¡Ah, mames! Freezer con sus 287 ¡Freeza! Mil. Yo les recomiendo, sí, rotación de tanque, rotación curable. Es como la mejor opción, mínimo en esta parte de Battle Roads. Ha sido como mi estrategia para pasar casi todos. Y la verdad, sin tanto pedo. Se curó. ¡Freezer! Sí, güey, pues si no, luego la cago, güey. Bueno. Y me muero. Bueno. Y me muero. Bueno. Morty. Bueno, ay, 155,000. Justo en el Antoine. Bueno, pero... Muchachos, estamos un poco... ¿Drogados? No, estamos un poco... Sacados de onda, muchachos, porque no sabemos realmente, aparte de los Super Power Roads, ¿qué más poner?
Es un entonces, pedo. Estamos pensando en regresar a lo que Leyenda Z cree que debería pasar en Dotón. Showcase de Majin Vegeta, que es el que viene, güey. Showcase de Majin Vegeta, que es el LR que justo no tenemos. Es correcto. Muchos nos dicen, ay, te presto mi cuenta, no, güey. No, vete. No se trata de eso. No se trata del punto de tenerlo. No se trata de que me prestes tu cuenta, porque no. Pero muchas gracias por las... las intenciones por, buenas. Sí, por, ¿no? Por querernos echar la mano, ¿no, muchachos? Uh-huh. Qué lindos ustedes. Uh-huh, uh-huh. Entonces, estás acá de pedo. Estoy sacado de pedo. ¿Por qué estás sacado de pedo? Pues mire. No sabemos qué más hace. Sí, para estas, este canal. Es que en estas épocas muertas es horrible. Y yo les jugaría Fighters, pero la verdad no ha tenido buen pegue en el canal. Como que nadie quiere ver Fighters, ¿sí? Entonces es como de, ah, bueno. Ya no lo entiendo un poco, la neta. Ya no va a subir nada, güey, a la verga. ¡Se ve ese caso de la chingada! No, y aparte, pues, generalmente los canales de Fighters, que es algo que yo he visto, uh-huh, suben mucho cuando hay nuevo contenido, nuevo DLC. Uh-huh. Por ejemplo, Gogeta, que ya viene pronto. Pero después de eso, pues bajan, o sea, nadie ve. Es que son como esporádicos, ¿no? Pues más bien la gente es como, ay, no mames, voy a palear que me gusta esto. Y a la semana, qué aburrido. Voy a palear que me gusta esto. Pues es que la neta sí, o sea, y no digo, sí tiene muchas cosas de malo, pero pues es lo normal. Eso sí es cierto. Eso es muy cierto. Eso dirían muchas personas que es casi cierto. Casi. Casi. No siempre, pero casi. Y bueno, ya estamos en este último stage. Vamos con Bellito y Gogeta. Bueno, Goku y Vegeta. Ángel uno, el otro, ¿no? La neta está medio culero. Si no tienes ciertas unidades. No, de hecho es Gran Saiyaman 1 y 2. Ah, neta es Gran Saiyaman. Nunca me fijo que es Gran Saiyaman. Siempre pienso que son los dos LRs. No sé por qué. No. No, al parecer no. Al parecer esto es como Majin Buu Saga y no me había dado cuenta. Ahorren piedras, bye. Muchachos, llevamos ya un ratito aquí haciendo este evento. Ya pasé yo al último stage. Voy no tan mal. Va haciéndose las cosas como se tienen que hacer. Mal. Exacto. Ajá. Y quiero decirles que esto va a doler un chingo. ¿Por dónde? Por el Anacleto. Muchachos, si tienen algún apodo que nos puedan decir del Anubis, déjenlo en los comentarios. Eso no lo va a poder, es lo bonito de la cultura mexicana, que YouTube no puede darse cuenta si se refieren a Anubis o a su amigo Antoine. Claro. A su primo Anacleto. Anacleto. ¡Ay, no seas mamila! A mí también me va a doler esto. Esas veces que no sale, güey. Ay, o sea, con sangre y todo el pedo. Ok, ya muérete. Puta madre, todos ese. Ok, bueno, está bien, ya. Me la verga. No te frustras, güey. Ay, a la verga, güey. A la verga, pinche puto. Dejando defensa. No mames, llegué a la mitad del HP, güey. Ok, yo ya, se está. ¡Ya, dejen de pegarme! ¡Ay, puta, me bajaron de 50, güey, a la verga! A mí también, pero ya es el último y le queda nada. Entonces, ¿cómo? Y bueno. Pégale a Goku, güey, como si tuvieras huevos. A ver, dale. Dale, güey. De repente, dos superataques al hilo. What? A ver, aquí se debe morir incluso con desventaja. Y en efecto se murió. Y terminamos Battle Road. Acabamos este Battle Road. Pues les digo, vean, capechaneles sus equipos. O sea, tengan ahí como ciertas opciones. Que vean posibles en general de tanques, ¿no? Y bueno, yo ya dejé de grabar. No, eso es para que Frankie se dé cuenta.
Yo lo sé. Porque luego la deja así como cuento sin que nada, nada es cierto. No, está madre. Mira, esto hace sentido. Bueno, ¿ya me morí? Esto hace sentido, mira. Tienes el clip de audio y tienes el clip de video, güey. Y lo haces así. No, güey, porque ese es un clip completamente aparte. Ya sé, te estoy chingando, güey. Bueno, yo también ya dejé de grabar. ¿Vieron cómo se pasó de un lado? ¿Vieron cómo casi lo pasó del otro? Correcto. ¿Como siempre? No, a veces no. Bueno, como casi siempre. Pero bueno, esto fue el Super Bowl Road de Full Power, muchachos. Si tienen algún comentario, duda, sugerencia o pues quieren armar un poquito de equipos, nos pueden decir en los comentarios, ¿no? Claro que sí. Denle like. No, algo más gato. Quiero decirlo más gato, manita arriba, güey. Denle pulgar arriba. Eso es gatísimo. Pulgar arriba es más gato. Denle el tapahoyos. Denle el descorche. El descorche es correcto. Suscríbanse. Comenten, compartan. Síganos en redes sociales, claro. Y bueno, muchachos, como siempre, ¡ahorren piedras! Adiós.